Bueno, vamos a continuar con esto. Quiere decir que alguien me está intentando invadir. Y sin intentar también. ¿Pero? Vale. Empezamos ya. Me estaba yo arrepintiendo de invocar. Nunca en esta partida, pero viendo lo que me ha hecho este desgraciado, pues mierda. Ese combo no. Ese combo estamos bien. Es enfrentarme otra vez al caballero negro. Por joder, un mínimo de 3 veces lo he de intentar. Una de las opciones sería intentar subir aquí, y si no huye, que no lo tengo claro, lanzarle bombas desde arriba o algo similar, pero eso es poco elegante. Luego tengo también la opción de tirar piromantes, que creo que va a ser por primera prueba. Venía con ganas. Y nuestro amigo de la lanza. Ay, mira, me han dado humanidad. Bien. Nuestro amigo de la lanza también va a probar. Muy bien. Entonces, señor caballero negro, de no brillante armadura. Los hombres dicen de esto, o que era una mala idea.
Y si se protege, menos aún. ¡Ay! Vale. Yo. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Corre! ¡Uf! No intentéis esto en vuestra casa. Ah, no le vi. Ah, me duele mucho más a mí que a él. Ay, que no, que... ¿Qué? Pero, ¿cómo hizo eso? Si estaba con... ¡Ay, la poción! ¡Cabrón! Muy bien. Uf. ¡Ah! No funciona tan bien la esquiva aquí como en los otros. Buen loot. Vale. El piromante está muy roto, claramente. Bueno, no me llega la fuerza. Nada que no me esperase. Para esto, sorprendentemente, sí. Déjame ver cuánto pegaría. Bastante más. Quiero ver el alcance que tiene. Bastante rápido. Y el peso. El peso igual. Pues nos vamos a ir con el hacha. Hacha que, por cierto, quita más, pero sin hemorragia. Claro. Pero tiene más base y más escalado. Así que se va a quedar así. Siguiente problema. Ahí arriba es el siguiente jefe. Me jodería bastante perder estas armas. Una cosa que después echaba en falta en los Dark Souls 2 y 3 era algún enemigo como estos caballeros negros, porque tenían la simpática propiedad de que si ibas a una hoguera y te sentabas, en lugar de desaparecer inmediatamente, se quedaban a tu lado igual y te pegaban. Solo hacían respawn y despawn, claro, tras matarte. Ese es un detalle que en el 2 y en el 3 no viene. El que te creas a salvo y de repente tasca.
creo recordar que por aquí. Había un lagarto de estos que sueltan el material para mejorar las cosas. Bueno, espera. Ahí está. Bien. Muy bien. Pues vamos a intentarlo, qué coño. Ay, qué poco futuro le veo a esto. Vamos allá. En cuanto llegó el saludo ya amoroso. Hostia que no. No sé dónde estoy. Ah, vale, vale, corre. Nada, 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 no tengo casi movilidad y creía que había dos escaleras. Vale, a la siguiente.
por ahí no pasa. Oh. ¿Qué os da? Los de arriba sí, porque si no me la podría. Muy bien. Ahora sí. Hay que decir que la banda sonora del Dark Souls 1 metía bastante presión. No, 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 no. Se cayó él. Se cayó él. Buah. La potra del siglo. Se cayó él. Creo que esto no lo había visto nunca. Hola, señor amigo. Ah, hello. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Se te va. Oh, aha. So I didn't scare you.
I have a proposition, if you have a moment. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? This pleases me. Well then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Pero pasa que no quería invocar a nada. Oh, hello there. The sun, if only. Me vas a repetir eso, ¿verdad? Oh, the if only. Vale. Cuidado con fuego, cuidado con fuego. Bueno, debo la armadura. ¿Qué más? Resiste el fuego a estas alturas. Sí, vale, vamos a ver. Queremos. Sí, abrir el atajo. Que era ahí adelante, a la derecha, si no recuerdo mal. Esto podría explorar por aquí. Ahí está la cola de dragón. Ah, es verdad que no se cortaban las colas. Y por ahí están las ratas. Que no recuerdo bien dónde llevaba. Ah, sí, a la parte de atrás. Mamoneo real. A ver, tío, que me quería despistar. Oh, ¿qué? Oh, hostia, como pica. Como pica. No quería ir por ahí todavía. Quería atajar por el otro lado. Las ratas eran bastante molestas, si no recuerdo mal. With fire. Vale, voy a verificar que esto lleva donde creo que llevaba, y si es así, voy a intentar ir por el camino, aunque no estoy seguro de si ambos caminos para o no. Sí, sí que voy a encontrar esa baraja. Activado el robot. Vale. ¿Cuál será la próxima muerte estúpida? Lo sabremos próximamente.